Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Están listos para aprender? El Instituto UFIL te invita a escuchar este espectacular espacio, donde tú pones el punto final. Descubrirás cómo relacionarte de manera sana y criar hijos emocionalmente fuertes a través de los temas más impactantes del momento. Todo esto y más en De la Mano con tus hijos. Conectando con ellos desde el corazón. Lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Olvídate de la... Bienvenidas aquí a De la Mano con tus hijos, patrocinada por Instituto Oakfield, que ya volvimos a clases. Aún con el semáforo naranja, caray, la verdad es que lo pensamos bastante. ¿Qué hacemos? Porque bueno, con el semáforo verde, pues de alguna manera, aunque bueno, creo que en el fondo todos sabemos que el semáforo verde era medio ficticio. Pero bueno, pues al final, pues la autoridad puso el semáforo de color verde y bueno, pues eso daba un significado, ¿no? Tiene un peso a nivel público, a nivel de pues, los ciudadanos de esta urbe. Y ahora que nos lo pusieron en naranja, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con las clases o volvemos a 100% virtual? Y decidimos quedarnos. Porque la verdad es que vimos a los chavos, a las chavas, ahora no me gusta Chávez, ¿no? Así le decían al Chavo del Ocho en Brasil, Chávez. Entonces, decir Chávez se me hace súper raro. Pero bueno... la verdad es que estaban felices de haber vuelto y justamente ahorita, antes de entrar a la cabina, platicaba yo con Jorge de que pues para nosotros como escuela ha sido todo un reto que pues poder volver, ¿no? Para pues garantizar el bienestar y la salud de nuestros alumnos. Y entonces de pronto me decía Jorge, pues es que tal vez de secundaria prepa es más fácil, ¿no? Que los chiquitos. Y le digo, pues no creas, ¿eh? Los chiquitos a veces son más fáciles que hasta los propios adultos, porque son más obedientes. Y la verdad es que quiero decirles, digo, no sé en las otras escuelas y no sé aquí los hijos de cada quien, pero los chavos y las chavas han respondido increíble con una corresponsabilidad maravillosa, en la que ellos se cuidan a ellos mismos y cuidan a los otros, ¿no? Entonces no se quitan el tapabocas, andan ahí con la sana distancia. La verdad es que muy, muy admirable y muy padre el que... Yo estoy muy feliz que estén de nuevo en la escuela físicamente y aunque no podamos abrazarnos, pero que podamos vernos y sentir nuestra energía, la de ellos, la de ellas, los maestros, se siente de nuevo la escuela viva. Y eso es maravilloso. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar. Quiero platicarles hoy acerca justamente de esta etapa, pues, que es la secundaria, ¿no? Y un poquito para los que están, digamos, en... Pues a partir de tercero de primaria dicen, ay no, me falta muchísimo para llegar a la secundaria, qué bárbaro, es muchísimo tiempo, pero la verdad es que 3 años se van volando, ¿no? Y realmente la adolescencia, se le llama adolescencia temprana, y bueno, dependiendo del autor podemos ver pues que la adolescencia temprana empieza alrededor entre los 9, los 10, 11 añitos, les digo dependiendo del autor, y pues termina entre los 14 y los 15 años más o menos, ¿no? Y obviamente esto siempre depende pues de cada personita. No todos somos iguales, de hecho, al contrario, todos somos diferentes, así como tenemos una huella digital que ni una sola es igual a otra,
aunque puede parecerse, ¿no? Si no somos expertos, podemos ver dos huellas digitales y podemos creer que es de la misma persona, pero los expertos y con la tecnología nos podemos dar cuenta que efectivamente son de distintas personas y, pues, bueno, todos somos diferentes. Entonces, estas etapas del desarrollo, pues, realmente generalizan un poco, ¿no? Siempre hay estas excepciones de quién empieza antes o empieza después o termina antes o termina después. Pero básicamente, pues la adolescencia temprana, vamos así para términos prácticos, hablar de ella desde los 10 a los 14 años. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede en esta etapa? Esta etapa, la verdad, pues por lo que se podrán imaginar, pues si soy subdirectora de una secundaria, pues es mi favorita. Me encanta, me encanta, me encanta esta etapa. Y la verdad es que cuando estamos en la escuela, pues lo vemos muy claramente, ¿no? Hay una diferencia abismal entre los de primero de secundaria y los de tercero de secundaria. O sea, no decimos que no se desarrollan, sino se desenrollan, porque en esta etapa obtienen el 25% de la estatura, imagínense. Ahora, bueno, pues los de primero los conocía yo por la cámara, nada más, ¿no? Porque pues empezamos el ciclo escolar de manera virtual. Y entonces los conocía yo nada más por la cámara. Y eso a veces, porque en el instituto somos muy respetuosos de las, ¿cómo podría decirlo? Porque no son tanto necesidades. Pues sí, a lo mejor de las necesidades emocionales de los chicos y las chicas, y entonces, pues sí, evidentemente les pedíamos que encendieran la cámara, pero de pronto, pues había algunos que no querían encenderla porque pues no querían que vieran el desastre que había tal vez en su cuarto, o porque estaban compartiendo el espacio con muchas más personas y no querían que nosotros como maestros y sus otros compañeros vieran ese espacio. No sé, tal vez porque pues simplemente me decía mi hija más pequeña, que justamente tiene 12 años, me dice, es que no entienden los maestros que no nos gusta prender la cámara porque no nos gusta vernos a nosotros mismos, es como verte en un espejo todo el tiempo. Híjole, es verdad, es como vernos, o sea, imagínate todo el día estarle hablando a un espejo, todo el día estar ahí con un espejo, ¿no? Y bueno, pues todos lo vimos cuando estuvimos trabajando en casa, que tuvimos estos famosísimos Zooms, o bueno, nosotros que trabajamos con la plataforma de educación de Google, pues estos Google Meets, en el que cuando tú estás dando la clase te estás viendo a ti mismo en realidad. Entonces es cierto, esa parte no nos gusta y no nos gusta tampoco que nos estén viendo como este close-up a la cara, ¿no? Como tan cercano. No nos gusta, nos da pena. Y es normal, quiero decirle, sobre todo en esta edad, yo creo que incluso hasta algunos adultos decían, oye, no, ¿qué es esto? A mí también me da pena, ¿no? Una amiga que hizo, bueno, hicimos juntas un estudio y entonces era un estudio sobre, bueno, es que han de saber que hago estudios de mercado también. Durante muchos años me dediqué a hacer estudios de mercado y entonces, ajá, eso es algo que no sabían de la misama, ¿eh? Entonces, bueno, pues resulta que en este estudio lo que salió es que la gente al verse a sí misma empezó a comprar un poquito más de estas cremitas antiarrugas, de estas cremitas que se llaman despigmentantes, que son para quitar las manchitas, hidratantes, ¿no? Otro tipo de jabones de estos productos, porque se veían y decían, hijo, qué bárbaro, ¿no? Estoy súper arrugada, o esto ya me veo vieja, o traigo unas ojeras de miedo. Y entonces la gente empezó a consumir también estos productos porque se empezó a ver a sí misma. De pronto, vaya dato perturbador. Ya sé, está cañón. Oigan, el papá de mis hijas, lo voy a decir ya, bueno, públicamente lo dice, estaba súper, súper pasado de peso. Pesaba, no sé, 100 y tantos kilos. Y dice que cuando se vio a sí mismo en los Zooms y que veía que no tenía cuello ya de lo gordillo que estaba, que no tenía cuello, que dijo, no puedo seguir así. Y entonces se puso a hacer ejercicio, se puso a dieta y bajó 50 kilos. Entonces, de pronto, los adultos somos muy juzgones, ¿no? O sea, ay, es que ¿cómo es posible que los niños o las niñas estos no prendan sus cámaras, no quieran prender sus cámaras? Pues no, si tú como adulto, si tal vez tuvieras la opción, tampoco la prenderías. Entonces, ¿por qué les exigimos a ellos algo que nosotros no somos capaces de dar? Pero bueno,
más allá de la cámara, esto era porque no conocía yo a los de primero, ¿no? Porque solamente me había prendido la cámara, pues, algunas veces. Y cuando empezaron algunos a apagarla, pues, entonces todos decidieron apagarla. Y entonces nada más veíamos bolitas flasheando cuando hablaban. O en el mejor de los casos, ponían alguna foto de ellos, que son pocos, ¿eh? Pero bueno, en fin. Vamos a un corte y volvemos con la adolescencia temprana de los 10 a los 14 años. Todo lo que tienes que saber con tu hijo, tu hija, que está en esta edad o está a pocos pasos de llegar. Volvemos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. ¿Buscas un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar mi cartera. Harto de informarte todos los días con las mañaneras. Me canso ganso. ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México. No le busques más. Metropolítica es para ti. Hombre, unos genios. Todos los martes a las 8 de la noche entraremos directito en tus oídos para zorrajarte lo más relevante y divertido de la vida pública, nacional e internacional. Inclusive que te sientes a mi lado. Solo aquí, en Metropolítica. El análisis que nadie pidió. No, no fue albur, no sean así. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo. Todos los miércoles, en punto de las 9 de la mañana, por Proyecto Radio MX, con sentido social. Un programa dedicado a las mujeres, donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh my God. Porque, si no hablas de ti, ¿quién? ¿Saber de dónde provienen los alimentos que llegan a tu mesa? ¿Quieres ayudar a la economía local? En Ignelia, tradición y esperanza con valor. También te damos a conocer las fundaciones que te ayudan y apoyan en los momentos más difíciles. ¿Dónde? Aquí. En Ignelia, tradición y esperanza con valor. ¿Cuándo? Todos los miércoles a las 10 de la mañana en Proyecto Radio MX.com. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Y volvemos, teléfono, WhatsApp. Bueno, mándame, ¿no? Porque pues ya aquí me huele a manada. Hoy nada más estoy yo. Entonces, mándame un mensajito, un audio, un texto, escríbeme también ahí por Facebook. Si tienes alguna duda, algún comentario, encantadísima de responder la duda y de recibir el comentario. Entonces, bueno, estábamos hablando justamente de que los chavos adquieren, o bueno, las personas, los seres humanos, adquirimos el 25% de nuestra estatura entre los 10 y los 14 años. Y la verdad es que sí, es lo que yo les decía, vemos los de primero que llegan súper niñitos todavía, pues entre 11 y 12 añitos, ¿no? Llegan todavía muy, muy niños, incluso todavía, me encantan porque oyes todavía su vocecita de niñitos, de niñitas. Y conforme van creciendo, les va cambiando la voz hasta que tienen un vozarrón en tercero que pues ya ese niñito ya quedó en el pasado, ¿no? Quedó, me gusta a mí decirles que quedó en su corazón para que accedan a él o a ella, este niño, niña interior que todos tenemos.
y que de vez en cuando lo dejemos salir para divertirnos, para pasárnosla bien, para reírnos. Y de vez en cuando también sale, aunque no queramos, ¿no? Porque, pues, nos lastiman y de pronto hacemos berrinches como cuando éramos niños, porque nos tocan realmente, no sé si escucharon el programa que tuve con Esme de heridas de la infancia. Y entonces de pronto, pues alguien sin querer toca un botón, que le llamo yo, ¿no? O sea, toca un botón que es una herida que viene desde muy chiquitito y que está guardada ahí con nuestro niño, nuestra niña interior. Entonces, pues realmente nuestros niños interiores siempre van a vivir con nosotros. Pero bueno, el caso es que adquieren 25% la estatura, se desenrollan, es impactante ver cómo crecen, la verdad. Ahora, pues por supuesto, en tercero tengo la... pues no la mayoría, pero sí muchos, muchos de mis alumnos que son mucho, mucho más altos que yo, que ya los veo para arriba, ¿no? Que para regañarlos casi, casi los tengo que sentar para que no sea yo la que los veo hacia arriba, sino que, bueno, generalmente siempre nos sentamos de todas maneras para platicar, no los regaño, siempre platicamos para que puedan reflexionar acerca de la falta que cometieron y puedan reivindicarse. Pero bueno, ¿qué otra cosa sucede en esta etapa que es súper, súper importante? Se empieza a desarrollar toda la anatomía sexual. Entonces, pues aquí vemos toda la parte de sueños húmedos, de menstruación para las mujeres, toda la parte de masturbación o, como me gustó mucho que una vez me corrigió uno de los papás del instituto, que por cierto es psiquiatra, me dijo, Anita, es que la palabra masturbación, o sea, es que suena, o sea, fíjate cómo está compuesta, o sea, no, se llama autoerotización, ¿no? Entonces, bueno, pues, autoerotizarnos, sí, eso es algo nuevo también que aprendí yo en ese, hice un video sobre eso ahí en mi canal de YouTube, por cierto, síganme, acompaña a mi sana. Ya otra vez retomé, ya otra vez empecé a sacar videos cada semana, entonces síganme, lo retomé la semana pasada. Y bueno, pues cuando vio el creo que se llamaba, creo que eran dos videos de masturbación, uno que se llama Ma, tú te masturbas, y luego otro que era, porque era una masturbación de mujeres y otra masturbación de hombres, y entonces me hizo el... la anotación, ¿no? Oye, Anita, no, es que masturbación se oye muy feo, llámale autoerotización. Y yo, ok, lo que pasa es que siento que parece medio trabalenguas. Pero bueno, en fin, entonces, la masturbación y todo esto, pues evidentemente nos empieza a traer, bueno, les, porque a nosotros adultos, pues ya no, o sea, ya no está creciendo, no se está desarrollando nuestra anatomía sexual, ya está desarrollada, pero para ellos empiezan a tener estas sensaciones eróticas, ¿no? Estas, maripositas en el estómago que de pronto pues son inexistentes cuando somos niños o niñas, como que no, y si alguna vez las tuvimos, pues nunca les pusimos tanta atención. Pero aquí ya, o sea, empezamos a tener esas mariposas en el estómago, este vacío que se siente de pronto, ¿no? Y bueno, pues toda la parte, obviamente, de lubricación vaginal, ¿no? De sueños húmedos con los hombres. Y esto... es súper interesante porque esto, ¿qué es lo que nos trae a nivel psíquico? O sea, esto es lo que sucede en el cuerpo, ¿no? Se empiezan las hormonas, empiezan a funcionar a todo lo que dan para desarrollar justamente todas estas partes sexuales, ¿no? Que estén preparadas para procrear, que se estén empezando a preparar para procrear. Y esto es lo que sucede a nivel físico y además, pues es visible también, ¿no? Los hombres empiezan a tener erecciones que evidentemente son involuntarias a cualquier momento, hora del día, de la nada. Las mujeres nos crecen los senos, empieza a cambiar el cuerpo también. Las mujeres, pues se nos hacen las caderas un poco más redondas, la cinturita, que ojalá todos tuviéramos una cinturita así divina, ¿no? Aunque bueno, pues las que no la tenemos, pues tampoco no tenemos por qué pensar que, ay, qué horror, no tengo una cinturita divina. ¿Qué más? Los hombres pues se les empiezan a ensanchar los hombros, empiezan a embarnecer. Y entonces todo esto a nivel psíquico empieza a traer esta atención a nuestro propio cuerpo.
empieza a tener, nos empieza a preocupar cómo nos vemos. Y entonces nos empezamos a espejear y bueno, ahora imagínense con las selfies. No, bueno, o sea, yo me acuerdo, tuve un alumno, que no voy a decir su nombre, pero si me está escuchando va a saber quién es, y sus compañeros también sabrán quién es, que todo el tiempo se tomaba fotos en el baño. O sea, se levantaba la camisa y ya estaba en tercero de secundaria, segundo, tercero de secundaria, y jugaba fútbol, y entonces entrenaba muchísimo, y entonces tenía su lavaderito, ¿no? Y sus abdominales bastante marcadas, y todos los días se tomaba fotos ahí, selfies en el baño, se levantaba la camisa y se tomaba las fotos y luego las publicaba, y entonces nosotros decíamos, es que ya no te estés tomando, les castigaba yo el celular y no sé cómo encontraban otro celular y se tomaban otras fotos, y luego ahí andaban todas ahí, ¡ay, mira fulanito, no sé qué, se tomó las fotos, mira mis, las fotos de fulanito! Y yo así, ay, estos chamacos, que bueno, pues en mis tiempos evidentemente pues estas selfies no existían. Entonces, ¿qué pasa? Que nos empezamos a ser conscientes justamente de todo esto, ¿no? Nosotros mismos, de nuestro propio cuerpo y del cuerpo de los demás, no solamente del nuestro. Y empezamos a compararnos, empezamos a comparar nuestro cuerpo con el cuerpo de los otros, con el cuerpo pues prácticamente inalcanzable de los, las modelos, que pues son así, o sea, yo pienso, por ejemplo, en estos personajes de Marvel, ¿no? O de DC Comics, que tienen unos cuerpos así divinos, pero pues que realmente, pues para el 99% de la población, pues sería muy difícil tener estos cuerpos, porque pues son personas que se dedican a eso, a actuar, ¿no? Pero que su cuerpo esté de esta manera para poder personificar a estos superhéroes de Marvel y de DC Comics. Entonces, de pronto empezamos a compararnos con estos parámetros, pues que muchas veces son inalcanzables. Y aquí creo que quiero darles el primer tip de hoy, que es súper importante que no hablemos del cuerpo de nuestros hijos, ni a ellos ni a otros, acerca del cuerpo de nuestros hijos, ¿no? Porque entonces a veces decimos, es que estás muy gordita, o qué chaparrita estás, o mira nada más que nalgona. O sea, híjole, pues no, la verdad es que no está bien, porque ellos en esta etapa están súper sensibles. Y acuérdense que es la primera vez en su vida que se hacen conscientes de cómo se ve su cuerpo, ¿no? Mientras fueron niños, niñas, eran conscientes de lo que su cuerpo puede hacer, que eso es increíble. Me gusta mucho un anuncio de Nike en donde dice, pega como niña. A ver, ¿cómo harías si te dijera, y le dicen a niños o niñas como más grandes, incluso adultos, ay, pega como niña? Y entonces le hacen así como, ¿no? Así como si estuvieran arañando. A ver, corre como niña. Y entonces hacen así con los brazos como si fueran mariposas. Y luego sacan a niñas, en realidad, a niñas, y le dicen, corre como niña, y entonces se pone a correr casi como atleta de las Olimpiadas, ¿no? Pega como niña, y entonces pega como sale en un informe taekwondo pegando, así de unas patadas voladoras increíbles. Y entonces, de pronto, cuando somos más pequeñitos, o cuando ellos son más pequeñitos, somos conscientes de lo que nuestro cuerpo puede hacer. O sea, por ejemplo, de correr así increíble, de jugar básquetbol, de nadar, de jugar fútbol, de, no sé, escalar, por ejemplo, un pasamanos. Bueno, no es un pasamanos, uno de estos que hay en los parques, que en mis tiempos se le llamaba changuera, ahora no sé cómo se llame, pero escalar, no sé, poder aventarnos de una tirolesa. O sea, como que éramos conscientes de todo lo que nuestro cuerpo podía hacer, pero no éramos conscientes de cómo se veía nuestro cuerpo y de si se... esta manera en cómo lo vemos es bonita o es fea, o sea, es feo o es bonito nuestro cuerpo. Y entonces cuando tú como adulto, como papá, como mamá, criticas el cuerpo de tu hijo, de tu hija, pues esa vocecita, eso que tú le dices, se va a convertir en su voz interior, en esta voz interna en la que ellos a sí mismos se van a maltratar, a sí mismos se van a decir, igualito como tú les dices, estás gorda, estás chaparra, estás nalgón, estás aguado,
No sé, qué sé yo, o estás, eres un espagueti, ¿no? Estás demasiado flaco. O sea, siempre el hecho de hablar, criticar el cuerpo de nuestros hijos es pésimo para ellos. Y quiero decirles que, pues, en algunas ocasiones, de aquí surgen también algunos desórdenes alimenticios. Entonces, sí, porque se convierte en nuestra vocecita interior. Entonces, de pronto, pues hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Si tú observas que tu hijo, tu hija, pues está gordito, por ejemplo, pues a lo mejor no le vas a decir, oye, estás gordito, vamos a ponerte a dieta, ¿no? A lo mejor vas a decirle, oye, ¿sabes qué? Noto que no estás tan saludable, vamos a cambiar la alimentación para que estés más saludable. Porque además eso es cierto. O sea, más allá del cómo me veo, tiene que ver con la salud. El hecho de cómo es nuestro cuerpo. O sea, la figura que tengamos, pues depende a... No siempre, ojo, no siempre, pero en la mayoría de las veces también va de la mano con la salud que podamos tener. Entonces, claro que no es saludable como el papá de mis hijas que... pesaba, no sé, 140 kilos o 135 kilos. O sea, claro, pues no es saludable. O sea, obvio no, más allá de que se veía o no se veía gordo, que sí, por supuesto se veía gordo. Pero si lo vemos desde el lado de la salud, pues justo es mucho más saludable porque no es una crítica al cuerpo, a cómo es el cuerpo, sino es un acto de amor para estar saludable. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer ahí? Pues, vamos a trabajar para estar saludables y tenemos que actuar en consecuencia de ello, ¿no? Entonces, oye, pues, ¿sabes qué? Si vas a actuar en consecuencia de que tu hijo esté saludable, pues, hazle tú el lunch, ¿no? O sea, o que se lo haga él. Si ya está en secundaria, también se lo puede hacer él o ella, ¿no? Hazle lunch, mándale, no sé, ten en casa frutas, ten verduras, semillas... Incluso puede ser, no sé, un sándwich, pero pues que no sea con pan blanco, con pan integral, que no sea tal vez con queso manchego, sino con queso Oaxaca, ¿no? Con otro tipo de productos, no sé, por ejemplo, un yogur, pero fíjate que no sea pues el que tiene más azúcar de todos, ¿no? A lo mejor te conviene un yogur natural y que lo endulce con miel de abeja. O sea, hay como muchas, muchas opciones que podemos tener para comer de manera saludable y rica. Y la otra, pues, es que, pues, a veces, yo lo he notado mucho, cuando están en la escuela y llevan dinero, pues, se gastan todo el dinero en porquerías, ¿no? Y en la escuela, nosotros llegó un momento en que yo dije, yo quiero que solo haya comida saludable en la tiendita. Pues, no se vendía nada, todo se pudría, se echaba a perder, o sea. Entonces, dijimos, no, pues, ni modo, o sea, vamos a vender, no podemos vender, pues, tanto como chatarra y eso, como nada más poquito, ¿no? O sea, no podemos vender así todas las papas, todas las galletas, o sea, solo eso, podemos vender también otras cosas. Pero muchos de los chavos, chavas que no están saludables, pues entonces van y compran eso y se gastan todo su dinero en comprar esas porquerías, aunque nosotros les digamos, no. Incluso había una mamá que me decía, por favor, no le vendas Boeing, ¿no? Llegaba una chavita, quiero comprar Boeing. No, pues es que no te puedo vender el Boeing. Ok, está bien. Y entonces le daba el dinero a otra amiga y ella iba y compraba el Boeing y al rato la veíamos ella con el Boeing. Entonces, bueno, pues por ahí también cuidar muchísimo esa parte. ¿Por qué es tan importante el cuerpo? Porque el cuerpo tiene que ver con nuestra autoimagen, nuestra autoestima, nuestro autoconcepto. Entonces, si yo me siento gorda, si me siento fea, si me siento chaparra, si siento que tengo el ojo gacho, si siento que no tengo la piel bonita, porque todo el tiempo me han dicho eso, pues entonces, comparada con las otras, pues me voy a sentir menos mi autoestima, o sea, es decir, el cómo yo me valoro, pues no va a ser correcto, ¿no? Va a ser que yo me sienta menos que los otros, y entonces... Eso trae un chorro de consecuencias. Cuando encontramos niños o niñas con autoestima baja, pues, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente se me enfrascan en relaciones conflictivas, en tanto de amistades, o sea, no crean que nada más de noviecitos, porque, claro, también en esta edad es cuando empiezan
a andar de noviecitos, de noviecitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se me enfrascan en relaciones pues que no son nada saludables y que permiten que los lastimen, que los critiquen, que les hagan daño, que los humillen. Y pues yo creo que nadie de nosotros queremos eso para nuestros hijos. Pero ¿saben qué? Pues los principales, perdón que lo diga, pero los principales responsables de que eso suceda, pues es esa vocecita interior que originalmente era tu voz, pero se convirtió en su voz interior. Y entonces, justamente, ¿qué es lo que hace? Pues que los daña. Y los problemas de autoestima no se resuelven fácilmente. Los problemas de autoestima, pues hay que trabajar mucho en ellos. Y la mayoría de las veces tenemos que intervenir con terapia, ¿no? Porque vienen, pues justamente desde que éramos pequeñitos. Porque a lo mejor desde que era pequeñito le decías que estaba gordo. Pero es que no nada más es a los 10, a los 14 años cuando no debes hablar de su cuerpo. Es que nunca debes criticar su cuerpo. Nunca debes hablar de su cuerpo y tampoco enfrente de otros porque si te escuchan, pues está peor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa sucede en esta etapa? Híjole, generalmente hay sus excepciones también, pero generalmente, pues empiezan a odiarte, ¿no? O sea, empiezan a querer poner espacio, distancia entre tú y ellos. Y entonces a lo mejor tú dices, pero ¿cómo mi niño, mi niña? Si siempre me acompañaba al súper, si era mi compañera, mi compañero de vida, todo hacíamos juntos, cocinábamos juntos, íbamos al súper juntos, hacíamos la zumba juntas, todo lo hacían juntas, ¿no? Pero pues, ¿qué crees? Que en esta etapa, pues tú ya pasas como, pues digamos, pues como plato de segunda mesa, ¿no? O sea, tú ya no eres lo importante. O sea, tú ya, pues bueno, ya si no hay otro plan, pues ya voy con mi mamá. Pero ellos lo que quieren es amigos, amigas. Y esto es súper importante. Necesitan reconocimiento de los pares. Necesitan sentirse que son parte de un grupo, que pertenecen, que tienen una tribu. Me gusta mucho esta palabra. Porque una tribu justamente es aquella en donde tú juegas un rol importante, donde tú tienes una parte importante, eres parte importante de ese grupo donde todos se cuidan, todos se protegen, donde hacen cosas juntos o donde a lo mejor hay un poco de división. En el caso de una tribu, ¿no? Hay un poco de división del trabajo, pero todos tienen una misma ideología, todos respetan. O sea, esta palabra me gusta mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Que los chavos empiezan a necesitar tener una tribu como nunca antes la habían necesitado. Cuando eran chiquitos, pues sí, seguramente tenían amiguitos, amiguitas también, ¿no? Seguramente esto, pues, iban a comer. Y sí, pero son amistades que no llegan a ser tan, tan profundas como lo son las amistades que construimos durante esta etapa de la vida. Entonces, la amistad se vuelve algo invaluable. Y justamente es por eso que a nuestros chavos les ha costado tanto, tanto trabajo y ha sido tan difícil para ellos estar en casa, porque han tenido que prescindir de esa tribu. Aunque se comuniquen vía WhatsApp, Hangouts, Discord, Instagram, Facebook, o sea, la que me digas, aunque se conecten de esa manera, pero en realidad no se están viendo, en realidad no tienen este grupo como tal, ¿no? Que es súper, súper importante para su desarrollo psíquico, para su desarrollo emocional, para su salud mental, para sentirse protegidos, cuidados, contenidos, para sentirse acompañados en esta etapa, porque es una etapa que parece ser muy solitaria, porque justamente necesitan sí o sí, y yo digo que es como un mandato divino, o sea, no es que sea opcional, sí o sí necesitan separarse de ti. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú de pronto no quieres que se separen de ti, te empieza a dar a ti, ojo, a ti esta angustia de separación, pues de pronto les haces a ellos mucho más difícil este camino. Y entonces ellos empiezan a sentirse culpables de dejarte y eso no está padre. Y lo otro es los que son sobreprotectores, ¿no? No, mijito, que todo te da miedo. No, no hagas esto, no vayas allá. No, con este niño no, con esta niña tampoco. Que no los dejan salir, pero ni al Oxxo, ¿no? A comprar algo allá a la esquina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos van perdiendo su seguridad.
y ellos creen que no pueden. Y esto también va atado con la autoestima. La autoestima tiene cuatro componentes muy, muy interesantes, que yo creo que un día haré un programa de eso, pero por lo pronto se los menciono. Entonces, el primer componente es la necesidad de vincularnos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos estos, digamos, que le pusimos palomita, o sea, sí, nos estamos vinculando. Ah, ok, perfecto. Entonces, autoestima, bien. Pero son cuatro, básicamente, y que son variables, no todo el tiempo están todos, ¿no? Pero, pues, por lo menos tener tres es una autoestima saludable. Entonces, la necesidad de vincularnos, de tener relaciones que sean satisfactorias, que sean significativas, en donde nos sintamos valorados, en donde creamos intimidad con el otro, con la otra. No necesariamente de pareja, ojo, son relaciones sobre todo a esta edad muy importantes de amistad. Entonces, imagínense, esta es la primera. Si tú no les das chance de que se vinculen, pues entonces, ¿qué onda, no? O sea, pues ya les quitaste una parte de esa autoestima. Luego, la otra, esta, la necesidad de sentirse poderosos. Y aquí poderosos no como la mafia del poder de nuestro presidente que dice la mafia del poder, ¿no? Sino poderosos de decir, puedo hacer, puedo ser, puedo decidir, puedo opinar, puedo, ¿qué otra cosa? Pues todo lo que puedas, ¿no? Todo lo que puedo pensar, puedo no estar de acuerdo, o sea, poder. Y entonces imagínate que tú eres una madre o un padre sobreprotector y entonces todo te da miedo. Entonces no dejas que esta personita experimente y se dé cuenta que sí puede. Porque tú lo que le estás diciendo es todo el tiempo, el mundo es peligroso, entonces no puedes, no puedes, no puedes, siempre me necesitas a mí. Entonces, bye, adiós autoestima, ¿no? Porque ya le quitaste esta palomita que debió de haber tenido de sentirse poderoso. Las otras dos, sigue la necesidad de tener modelos, que los modelos son súper importantes y los primeros modelos, desde luego, lo que siempre les digo, pues es que son los papás, ¿no? O sea, papá, mamá, hermanos, son los primeros modelos a los que tenemos acceso y son los que determinan, pues, prácticamente todo nuestro inconsciente, ¿no? Estos modelos que tuvimos, los modelos de la primeritita infancia, desde los 0 hasta los 7 años, esos modelos quedaron ahí impregnados en nuestro inconsciente y de acuerdo a ellos actuamos. Y ya después vamos adquiriendo otro tipo de modelos. Incluso me decían los chicos, Miss, ¿puede ser, por ejemplo, un actor, un artista, un youtuber? Sí, claro, también puede ser ese un modelo, ¿no? Entonces, si tenemos acceso a modelos que sean positivos, a modelos que, pues, justamente tengan una buena autoestima, a modelos que ellos puedan copiar, pues, entonces, ahí, digamos, check otra vez, ¿no? O sea, ya tenemos otra palomita. Y la última, ay, déjenme ver si me acuerdo, porque les dije que eran cuatro, ya no me acuerdo cuál era. Claro, la singularidad, la necesidad de sentirnos especiales. Entonces, de pronto, el saber que somos únicos, que somos irreemplazables, que nos quieren por quienes nosotros somos, que tenemos ciertas características que no son parecidas a las de nadie y que nos hacen ser quienes somos. Y entonces, de pronto, si tú no reconoces a tu hijo o a tu hija como alguien único, pues entonces, pues, ahí tiene un tache y entonces pudiéramos también tener ahí un golpe bajo a la autoestima, ¿no? Entonces, bueno, justamente lo que decíamos, imagínate que tú eres un padre o una madre sobreprotectora y entonces no le dejas que se vincule, entonces no lo dejas que se sienta poderoso, entonces no lo dejas que tenga otros modelos que no seas tú, y entonces no lo dejas que se sienta especial porque pues se va a sentir que no puede siempre, se va a sentir un bruto. Entonces, pues ya le hiciste pedazos la autoestima. Entonces, bueno, es muy, muy importante dejar que se separen de nosotros. Es un proceso natural, es algo que va a pasar, que tiene que pasar y que ojalá y pase, porque no quieres tenerlo a los 40 años en tu casa, ¿no? Y bueno, voy a hacer ahorita una pausita y luego seguimos con lo que me falta de lo que tienes que saber de tus adolescentes tempranos, de los 10 a los 14 años. Vamos a un corte y volvemos. Thank you.
temporal, buscando la manera de volverte a besar, pa para para regresamos, vamos a hacer así rapidísimo un wrap up de lo que hemos estado platicando, de la adolescencia temprana, de los 10 a los 14 años, ¿qué sucede? Primero, adquieren el 25% de la estatura, segundo, se empieza a desarrollar toda la anatomía sexual, por lo tanto, todas las sensaciones eróticas. Y debido a estos cambios siguientes, empiezan a preocupar mucho por cómo se ven. La otra es que empiezan a alucinarte, empiezan a odiarte. Bueno, la verdad, odiarte está muy fuerte, ¿no? Yo creo que empiezan, pues sí, a lo mejor un poco a alucinarte, no les gustan las reglas, empiezan a cuestionar todo, porque te... los celulares, ¿no? O sea, se empieza a actualizar el cerebro con estos cambios que ellos necesitan hacer para poder crecer y convertirse en adultos. Y entonces, en esta etapa, particularmente de los 10 a los 14, recuérdense que dijimos que pudiera ser más, menos uno o dos añitos, también disminuye el razonamiento y disminuye la capacidad de la memoria prospectiva. Entonces, ¿qué es la memoria prospectiva? La memoria prospectiva es esta capacidad para planificar, para retener, para recuperar información de intención de hacer algo en el futuro, pero que planeaste antes. Entonces, no sé, por ejemplo, es el cumpleaños de tu mamá. Y entonces tú planeas que pasado mañana, o sea, es algo que va a suceder en el futuro, lo estás planeando, tú planeas que pasado mañana, pues le tienes que llamar para felicitarla. Pero como a los adolescentes les falla la memoria prospectiva, ¿qué es lo que pasa? Que entonces el mero día pues, se les va a olvidar. O sea, no se van a acordar que tenían que hacer esto que habían planeado hacer desde antes en un futuro. O sea, está como raro, ¿no? O sea, lo planearon en el pasado para hacerlo en el futuro y en el presente se les olvidó. Entonces, aquí pues que es muy importante. Es muy importante que les enseñes dos cosas. La primera, que les des herramientas para poder tomar decisiones. Porque acuérdate que el razonamiento no está funcionando pues como funcionaba cuando eres niño y mucho menos, mucho más lejos, funcionando de cómo funciona el tuyo. Entonces, ¿qué es lo que hay que enseñarles? Hay que enseñarles la relación entre causa y efecto. Mira, si haces esto, puede pasar esto, ¿no? O si esto pasó, hay que irnos al pasado y ver por qué sucedió. Para enseñarles justamente esta relación causa y efecto. Enseñarles a tomar decisiones, darles herramientas para tomar decisiones. Hay muchas herramientas para tomar decisiones. Si tienen curiosidad sobre ese tema, pueden ir ahí a mi canal de YouTube y ahí le ponen herramientas para tomar decisiones y compartir temas. Como por ejemplo, esta está fácil, hacer una lista de pros y contras, ¿no? Sobre una decisión que vas a tomar y entonces pues ya en papel ves cuáles son los pros, ves cuáles son los contras, ventajas.
cosa que es súper importante enseñarles en esta etapa y justamente para estimular el razonamiento y esta memoria prospectiva que de pronto tiene sus fallas, es este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la onda horrible. Ah, sí, es la agenda, el manejo del tiempo. Entonces, yo lo noto muchísimo, la verdad, y es que, pues...